colgado de abajo, pero yo esto que por Bueno, mi nombre es Miguel. O Miguel Ángel, como me llamaba mi llave, y tanto no me importaba muy bien. Pero bueno, ahora no me importa bien, me voy a llamar Miguel. Y voy a contaros unos cuentitos. No ahora dos cuentos como tenemos que estar. Más o menos calados, ¿eh? Porque puedo haceros alguna pregunta. A primera es, ¿qué es lo mejor que se puede hacer con un cuento? ¿Qué es lo mejor que se puede hacer con un cuento? Jugar, leer. Más. ¿Qué más? Los pequeños también os están sentados. Leer, jugar, ¿qué más? Leer cuentos. Contarlos, imaginarlos. A mí me gusta leer, contarlos, imaginarlos. Es vivir. Pero lo más divertido para mí que se puede hacer con conto es vivir. O como me dijeron otro día en un cole, imaginarse que estamos dentro del conto. Entonces, para imaginarnos que estamos dentro del primer conto, hagamos una pregunta. ¿Cómo corredes vos sentados y sentadas? ¿Cómo corremos sentados? ¿Qué nos va a hacer todo bien? ¡Vamos, vamos, vamos! Seguimos. ¡Calado! ¡Y ahora! ¡Cada otro! ¡Y ahora! ¡Cada! ¡Rivas! ¡Caerse! ¡Ponte coller, pequeña! ¡Ponte coller! Pequeño, pequeño. ¿Vale? ¿Estamos con prueba? ¿Quieres pasar? No, bueno. Entonces, ya, corremos. ¿Cómo corríamos? Ya, fomos en bici. Lenta. Ya sabemos lo que tenemos que cerrar. ¿Cómo era? ¡Ponte coller, pequeña! ¡Ponte coller! ¿Esther? ¿Cuántos son los tres? ¿Seis? No. Esta Esther ten... Sergio, siéntate. ¿Conoces a esa Esther ten? ¿A esa que está ahí? No. Pues esa Esther es a miña filla. Que cuando era pequeñiña, el tema de las mujeres no lo tenía muy claro. Y por eso creamos esta historia que comienza más o menos. Hubo una nena, chamada Esther, que las mujeres no necesitaba aprender. Sí. Y a la nena en una casa de papel, chocando con los números de un o de... Todo. Vete con esta cadena. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ser una pantalla?